Pilcha dominguera, camisa blanca, bombacha negra, en alpargata, faja roja y corralera, haciendo... Buenas tardes, esto es Música Bien Nuestra. Hoy nos visita nuevamente desde Las Breñas, Chaco, Roberto Loza, quien nos presenta Chaco, Historia, Cultura Musical, Poética. Ahora te escucho y me digo, cada vez cantas mejor. El Chaco sueña contigo y resuena en tu vigor. Ahora mismo estoy seguro que estás cantando. ¡Qué fondo! Canta a menos tu dolor, con tu solo esplendor. Canto odio en poemas, paso de lengua y jugar. Alquimista del poema, trobo y ritmo a bailar. En donde vive tu beso, con el temblor del llamar. Suena y juglar, alquimista de
tropo y mi moiga, el monte mi gran verso, con el temblor de llamar, suelto del universo, con tu beso mi temblará. Sigue quebrando tu sol, ya que no tiene una representatividad desde el punto de vista musical rítmico, porque es una provincia, fue una de las últimas que se provincializó allá por el 52, pero sí lo que tenemos como muy representativo es la creación de los poetas. Entonces yo tomo como punto de arranque fundamental de mi creación la expresión de los poetas del Chaco, de aquellos más representativos, como en este caso el homenaje que estamos rindiendo a Adolfo Cristaldo. Adolfo Cristaldo fue un hijo de madre toba y su padre era oriundo furlano de aquellos italianos que habían irrumpido en el Chaco allá, digamos, ese, en la década de 1800. Era un hijo en realidad de friulano, ¿no? Y bueno, Cristaldo nace en Puerto Tirol y se destaca por ser un gran poeta. Y otro poeta chaqueño, Evoquín Ortega, me entregó una letra hace un par de años y yo me atreví a ponerle esta música porque me parecía que era muy representativa y figurativa de un momento de mucho esplendor que es como lo es la creación poética del Chaco. Bueno, ¿y este tema a qué se refiere en el Chaco? El caso de Adolfo Cristaldo es el homenaje a la persona que ha representado, que ha identificado el crisol de raza chaqueño, ¿sí? Todo eso que lo mismo que escuchaba, crisol de raza, chaqueñero, bueno, son todos términos inventados por él. Él nació, como dije en el verso, nació en el monte chaqueño, lo cuidó su madre toba y su padre, hijo de italiano, después estudió en la universidad, por supuesto fue un letrado muy singular, pero ¿cómo pasa que todas esas cosas dejó? Muchos libros, muchas cosas escritas, muchos poemas, pero a veces no se lo tiene en cuenta. Y me pareció importante poder traerlo un poco a colación en este momento. Ella ya falleció hace como 10 años. En una oportunidad que fuimos a rendir un homenaje ahí en una casa del Chaco, en la capital, tuve la oportunidad de conocerlo. Y es representativo de la identidad genuina del Chaco, que es la conjunción de aborigen, de europeo, que es una comunidad muy nutrida, 27 comunidades del mundo que se han radicado allá junto con los criollos, por supuesto, ¿no? Y que son los que han fecundado el Chaco. Entonces el mensaje está inducido a eso fundamentalmente. Y bueno, con esto vamos a hacer una descripción de todo el Chaco, ¿no? Con los temas. Bueno, ¿seguimos escuchando? Bueno, entonces vamos a... El segundo tema es de otra poeta circular del Chaco, también hija de italiano, Ana Nicoli, que en una oportunidad le cedió el poema a un músico cantor correntino, Roberto Galarza, que le puso esta música que es muy agradable y que representa también un momento muy singular de la geografía del Chaco. Usted sabe que el Chaco se caracteriza por ser una provincia cálida por la geografía, ¿no?
y cálida por el sentimiento también que tienen los chaqueños. Y el viento norte es una característica de la geografía de nuestro Chaco. Hay que vivirlo, el viento norte es algo muy, 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 ¿cómo voy a decir? Muy, digamos, como dice la ticina, no es para flojo, porque este viento prácticamente nos tiende a agredir, ¿no? Pero en este caso es un bonito tema, el ritmo de chamamé. Viento norte, entonces. Viento norte,
Bueno, seguimos con otro poema que hemos musicalizado, de un poeta que vive en el centro de la provincia del Chaco, allí en Corzuela, cerca de Juan Pago La Freña, un hombre que defiende la ecología, él está viviendo en la plenitud del monte, y ha entregado una letra que le hemos titulado a él, digamos, la ha titulado a él, Embrujo Chaqueño, y les hemos hecho de esta manera, siempre el ritmo de chamamé. En todas las provincias hay brujos. ¿De qué? En brujos. Pero sí, claro. Escuchamos. Cantan los
Es un placer muy grande presentar a estos queridos amigos que algunos nos conocemos hace rato ya. Camila Acevedo en acordeón, Nelson Pérez en guitarra, la última adquisición, y Coqui, Cabaña Blanco. Muy bien. Bueno, ¿con qué nos pase? Bueno, nos queda por interpretarles un temita que también es muy caro a mi sentimiento. Es un tema representativo de un cantor popular del Chaco, tal vez el más significativo del folclore del Chaco que hemos tenido hasta este momento. Me estoy refiriendo a Sito Segovia. Era allí por la década del 70, el 80, había triunfado en Cosquín y nos dejó una pieza con un poeta, con Belazar, un poeta misionero también, el hombre de allá de Guarán, y que ellos titularon Las voces de mi gente. Muy bien. Es un muy lindo tema. Yo traigo